soy Romina Magallanes, tengo 40 años. Bueno, vivo acá en Gesell, soy personal trainer. Compito hace 3 años que entreno y compito en la categoría Shape. Siempre me gustó la musculación y bueno, venía al gimnasio, entrenaba, pero bueno, no era muy continua, hasta que bueno, nos trabajamos muchas horas dentro de un restaurante. Llegué a pesar 80 kilos y bueno, un día dije, bueno, basta, no quiero más esto para mí, y empecé a entrenar. Dejé de golpe todo lo que era harina, azúcar, y bueno, me empecé junto con mi marido, que él es profesor de taekwondo, también es personal trainer, y bueno, me empezó a entrenar él, a llevarme todo lo que es la dieta, la alimentación, y bueno, empecé a adelgazar, a formarme. De repente me propone competir, yo decía que no, con 40 años que iba a empezar a competir, madre de 3 hijos, ya todos grandes. Y me dice, bueno, vamos a intentarlo. Y ahí estamos. Ya es la segunda competencia que tengo. Las dos salí tercera. Los cambios físicos tienen mucho que ver la alimentación. Es muy importante. La gente no toma en cuenta de eso y es muy importante la alimentación. Y bueno, la verdad que fue muy, muy progresivo. Bajé mucho de peso, me fui formando bien muscularmente, pero bueno, sí, tiene mucho que ver la disciplina, la dieta, comer sano, y bueno, sí, el entrenamiento, obviamente, ¿no? La gente está asombrada porque con la gente que me conoce de años, que llegué a pesar 80 kilos, con mi estatura, que no soy muy alta, mido 1,57 m, y de repente, bueno, me ven ahora y no pueden creer el cambio, lo que adelgacé, todo lo que estoy bien musculada, todo lo que logré, aparte con la edad, ¿no? Tengo 40 años, soy mamá de 3 hijos, tengo uno de 22, uno de 19, otro de 13, y bueno, eso también incentiva mucho a la gente en el gimnasio, a las chicas que vienen a entrenar, que son mamá también, y bueno, pasan por todo ese cambio que es ser madre. Yo trabajo en Mar de las Pampas, soy camarera, en un lugar donde se venden cervezas, picadas, y trabajo muchas horas. Y entreno bien tempranito a la mañana, y bueno, después ya una ducha, comer y ir a trabajar todo el día. Ese es mi día. Siempre comienzo entrenando, me encanta entrenar. Me cambia el día, me cambia el humor, todo, así que lo necesito. Es mi cable a tierra. Dieta, bueno, me armo las viandas a la noche cuando llego tarde, me cocino. Estoy llegando 1 o 2 de la mañana, me preparo mis vianditas para el otro día. Y bueno, me voy con mis tupper a mi trabajo. Así comienzo a las 6 de la mañana desayunando, cada 3 horas como, y bueno, nada, me armo mi comida y me la llevo. Bueno, la primera fue maravillosa, porque la primera vez que, con todos los nervios, que era competir, entrar a ese mundo que, o sea, me encanta, me terminó de cerrar todo amo lo que hago, y la competencia me terminó de cerrar lo que me gusta, o sea, fue como que se cerró el círculo, me encanta. Y fue maravillosa la experiencia, muy lindo el lugar. Bueno, la asociación AFCA tiene una calidad humana maravillosa, te cuidan. Bueno, nada, no me muevo más de ahí, ahí estoy. Y la segunda también estuvo muy, muy linda, ya sabía lo que iba, cómo era, más tranquila. Y bueno, y vamos por más, apuesto a más, quiero seguir, me encanta lo que hago. Sí, yo, es más, me acerqué, mi marido fue el que le pedí por favor que se acercara a los jueces y preguntara qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar, porque la verdad que sí, claro, que si para eso están ellos, están los jueces, ellos saben lo que evalúan, estudian, trabajan duro en todo eso, así que
nada, mis respetos siempre. Y bueno, y preguntarle en qué tengo que mejorar para poder llegar a un primer puesto. Vamos para el 11 de abril en Trelew. Y después vamos viendo. Pero me estoy preparando para eso, para Trelew. Consejo para las mujeres es que se puede, siempre les digo que se puede, que no hay pretextos, que ni el trabajo, ni ser mamá, ni la casa, siempre hay que tomarse un tiempito para una. Hace muy bien, al menos, o sea, yo hablando de mí, ¿no? Personalmente a mí lo necesito, es mi cable a tierra, necesito entrenar y que todo se puede, está en lo que uno se proponga, no hay excusas, no soy mamá, tengo chicos. Nada, comenzar con una horita diaria para una es lo mejor. Y nada, que se puede, si yo pude, cualquiera puede. Thank you.